te voy a acusar de acoso. Ya hice tu pinche dinero, te va a pagar mi madre, pinche culero, mierda. Muchas personas piensan de que el peor trabajo del mundo puede ser algo como, no sé, limpiador de baños públicos o algo así. Te lo digo desde ya, yo prefiero mil veces trabajar oliendo caca ajena que trabajar atendiendo personas. Trabajar atendiendo personas es el peor trabajo del mundo. Las personas son una mierda, son groseros contigo sin razón alguna, te menosprecian, te tratan mal. O sea, trabajar con personas es una mierda. Y todo el mundo que ha trabajado en un call center o siendo mesero te lo puede decir. Y este video que le voy a mostrar confirma exactamente lo que les digo. Este video trata acerca de un Uber que recogió a una pasajera. Cuando estaban en el trayecto, la señora le dice: oye, si no vas rápido, le voy a decir a todo el mundo que me estás acosando. Si no haces lo que yo digo, diré que me estás acosando. O sea, y les voy a ser muy honesto, yo vi esto en Antito cuando estaba cenando. Friend, se me quitaron las ganas hasta de comer. Dejé la comida ahí en el microondas. Les va a dar mucha rabia. Buenos días, ¿para Luisa? Sí. ¿Reforma? Sí, a ver, ¿dónde estás? ¿No te maneja la aplicación? ¿Perdón? ¿No te avisa la aplicación? ¿Qué, perdón? ¿Para dónde voy? Sí. Voy a entrar. No, pero además te estoy especificando dónde vas. Es parte de Bahía, ¿no? Uh-huh. Su viaje es en efectivo, ¿verdad? Sí, en efectivo. ¿Vamos por esa misma ruta o quieres que tomemos otra? No, así como te mandaste la aplicación. A ver, hasta aquí todo bien. Tenemos al Uber queriendo pues hacer un viaje, recoja a la señora y pues le pregunta lo clásico que preguntan todos los Ubers: si tu pago es en efectivo, te confirma la dirección del lugar donde vas a viajar. Y bueno, pues lo clásico, ¿no? Desde el principio te puedes dar cuenta qué clase de persona es con la que lidias. Principalmente porque pues el Uber le dice: buenos días, Paraíso, el viaje es Paraíso. Y ella lo único que responde es literalmente tirar la puerta y decir: ajá. Sí, no es por juzgar a alguien tan rápido. Bueno, ¿sabes qué? Sí, la estoy juzgando y me vale verga. Porque si alguien te dice buenos días, mínimo respóndele un hola. O sea, mínimo dile buen día. O es que ya ni tanto, ni para que te esfuerces tanto. Fren, dile un hola. ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Fren, que sea un Uber no significa que sea un miserable que no se merezca ni siquiera el buenos días. ¿No tienes otra ruta que tú sepas para salir? Como es Reforma, si yo te digo que por otra ruta, ¿qué tal si hay más tráfico y te afecto más en tu tiempo? Pero no sé, si tú sabes una ruta, me voy no, por esa. No sé, pero te estoy preguntando porque no sé. No, la verdad no. Digo, si me marca esa ruta es porque es más rápido, ¿no? Que... ¿Para qué te miento? A ver, en este fragmento es cuando empieza el conflicto, que realmente pues escaló muy rápido, escaló de 0 a 100 súper rápido, donde la chica está viendo que pues hay tráfico, que se va a demorar en llegar a su destino más de lo que esperaba. La chica decía que tenía prisa y le dijo al Uber: oye, ¿será que tienes una ruta más rápida? Y él dice: pues no, la aplicación me mandó a la ruta que creo que es más rápida. Y pues están haciendo reformas, están haciendo construcciones en la calle, pues hay tráfico, un poquito más de tráfico de lo normal. Y aquí es cuando esta señora, yo no sé qué chucha le pasó. Yo no sé si la man tenía traumas de su casa, no sé, le pegaban o qué. Fren, la man sacó a relucir todos los recuerdos de Vietnam y la man se empezó a comportar como una reverenda imbécil. O sea, vas lento y te dejas pasar al carro. O sea, no inventes. Señora, pues que... ¿Qué hago? O sea, tampoco puedo dejar que no pase el coche. O sea, no inventes. O sea, yo llevo prisa. ¿Qué parte de que llevo prisa no entiendes? Mire, con todo respeto... Y te dejas pasar al carro, vas lento. O sea, todos los taxistas, pinches taxistas mugrosos, son iguales. A ver, tampoco me ofenda, por favor. No le estoy faltando respeto. No, no estoy faltando respeto. Simplemente que, la verdad, todos son iguales. Así si tiene prisa, se hubiera parado más tempranito, ¿no? Digo, con todo respeto se lo digo. Con todo respeto, nada. Con todas las ganas de ofenderte, fucking Warzone. Que alguien venga, literalmente dice que le estás ofreciendo el servicio a alguien de una forma, pues, bien, y te responda de esta forma, pierde absolutamente toda clase de derecho de recibir respeto por parte de la otra persona. Por lo menos es lo que pienso yo. Yo ahí ya la hubiera mandado para la verga. Pero bueno, como el señor no soy yo, él sí la trató de una forma mucho más respetuosa y mucho más profesional. Se nota que es un caballero. Entonces le dice:
con todo respeto, pues te hubieses levantado temprano, salido con más tiempo y así no hubieses llegado tarde al lugar donde quieres ir. Y son factos. Si ella está llegando tarde a un lugar, ¿tú crees que es culpa del Uber? ¿De que no está yendo lo suficientemente rápido para llegar a un lugar? Si tú quieres llegar temprano a un lugar o quieres llegar pues con un espacio de tiempo considerable para que no se considere que llegaste tarde al lugar, pues haz las cosas más temprano. Párate más temprano, esto cosa más temprano. Y cuando vayas a pedir el Uber, no lo pidas 5 minutos antes de que empiece tu cita o lo que sea, pero pídelo con tiempo. Que tú no te hayas organizado no es fucking problema del Uber ni para que lo estés tratando así. Y se ve claramente en el video de la cámara del tipo, es como el tipo se ve rodeado de carros. Está en una carretera y hay tráfico. ¿Qué quieres que haga? Está en un tranque. O sea, le dice, ve más rápido, pero está en un tráfico. ¿Qué puedes hacer en un tráfico? Ve más rápido. No, pues sí. Voy a esperar más rápido. Esperando más rápido. Ella está esperando de que el hombre presione un botón, el carro se le meta en sus llantas, se convierta en un jet privado como en el Taylor Swift, para así volarse a todo el tráfico y llegar a donde ella quiere. Frank, qué chucha. Encima quieres tratar al tipo y intentar desprestigiarlo, diciendo, no, que porque por eso eres Uber, todos los Ubers hediondos son así. Así como que dando a lucir de que ser un Uber es una mierda, o un taxi ser una mierda, y que todos son de la misma forma. Solo voy a decir algo, y es que él tiene carro y tú no. Nada más voy a decir eso. O sea, no es mi culpa. No importa. No es... Por eso te alquilas. Entonces, si yo me paro, no me paro temprano, yo voy a buena hora, pero tú no vas rápido, no vas muy lento. Es que no puede ir rápido, por su seguridad y por la mía, señora. De favor, que vaya rápido y todavía dejas pasar al carro. Señora, es así. Señorita, o sea... señorita, ni para eso los educa. Es que señora, pero está, fíjate, el semáforo. Por eso, pero este lado es contraflujo, señora. No me puedo meter por aquí. No me puedo. Si me multan, usted no va a pagar la multa, señora. No, es señorita. Bueno, señorita, no va a pagar usted la multa. No sé si le hicieron enojar o no sé. No, no es mi problema, señora. No, yo venía muy tranquila, pero. De verdad, pues, yo no le estoy faltando al respeto. No le estoy faltando al respeto ni le estoy diciendo nada para que usted se ponga así. De verdad se lo digo y con todo respeto se lo digo. No se ponga así. Hay tráfico, tiene que entender un poquito. O sea, ¿qué hago? Dígame. ¿Qué hago? Pues no dejes pasar a los carros, avanza más rápido, llevo prisa. Por eso alquilé o pedí un taxi para que me llevara, ¿verdad? Solamente lo hago por su seguridad, para que imagínese. Mira. Imagínese, choco. Sí, amigo, apúrate. Me va a echar la... No soy su amigo, señora. Apúrate. ¿Vale? No soy su amigo. Ay, ¿sabes por qué no te...? Señora... Pues lo podía pasar. Señora, está el semáforo. Ay, no. Está el semáforo, señora. ¿Qué hago? Mire, ya me crucé aquí en las meras rayas. Sí, sí. Friend, siempre lo voy a decir, trabajar con personas es una mierda. Trabajar atendiendo personas, ofreciéndoles un servicio en un call center, en un restaurante, es una mierda, en serio. Y más con las Karens. Friend, no puede ser de que, ok, está bien, todos tenemos problemas, todos tenemos nuestras cosas. Si tienes problemas en tu vida, si tu vida está jodida, ¿para qué chucha vas a ir a cagarle la vida a otro? Friend, si tienes problemas, no te vayas a desahogar con los demás. Y menos con un fucking trabajador, y menos con un Uber. O sea, yo he conocido a gente que ha trabajado Uber y Didi y toda esa vaina. Tú no sabes lo cansado que es trabajar. Fácilmente puede ser uno de los trabajos más pesados y tediosos y estresantes de la historia. Estás durante 8 o más horas, 10 horas, manejando en la calle, estresándote en el tráfico, atendiendo personas sin ni siquiera despejarte. Friend, no sales a caminar, no sales a correr. Friend, estás comiendo comida de la calle. No, friend, es... una mierda. Entonces, son la mayoría de las personas que se meten a Uber o Didi es por necesidad. Un trabajo rápido que, pues, requieren a ellos porque a lo mejor no consiguen un empleo convencional. Entonces, friend, no lo estés jodiendo. Tienes problemas, métete tus problemas por el culo y no estés jodiendo a los demás. Friend, lo mínimo que puedes hacer es no ser una culera con esta gente. ¿Quieres que el man se salte a los semáforos y que dé giros ilegales, señora? ¡Cállate! Por cierto, si llegaste a este punto del video, quiero que me sigas en Instagram, @pedro.brin. Subo fotos de que haciéndome el guapo y vaina, y ahí comparto cosas de mi vida, así que síganme ahí. De verdad, señora, si no le parece, de verdad, con todo respeto, se puede bajar. No me pague nada. Me bajaría, no me pague nada. Me llevaba prisa, pero llevo mucha prisa. Señora, no, créeme, si lleva... Ya me hubiera bajado, por eso, señora, si lleva prisa, se hubiera parado más temprano. No es mi culpa, de verdad. A ti no te importa, amigo, si me paro o no me paro temprano. Oye, amigo, ¿no puedes ir un poquito más rápido? O sea, en buena onda, es que se llevó prisa.
Y es que vas muy lento. Señora, ¿cómo le hago? Dígame. Es que dígame, usted está viendo aquí enfrente, no hay, no, o sea, no hay cómo ir rápido. O sea, no hay cómo ir rápido. Y aparte hay límites, señora, o sea, no puedo ir tan rápido. Nada más le pido que no invente chismes. Porque no le he hecho nada, señora. Ni... ¿Por qué chismes? Por eso. De que no te sé, reporte de no que sé a quién está hablando. Acosando. No sé a quién está hablando. ¿Cuál acosando, señora? Le estoy diciendo nada. Simplemente le estoy diciendo que no puedo ir más rápido. Bueno, pero es tu palabra contra la mía. Esta vaina. ¿Para qué? En serio, me da fucking rabia. La chucha de su madre empieza a hablar por teléfono. Dice que no, que el Uber me está acosando. Y él obviamente está escuchando la vaina y le está diciendo: deja de estar inventándote cosas. Y ella responde: es tu palabra contra la mía. Qué fucking infeliz. O sea que porque el Uber no quiere hacer lo que a ti te da la gana, que es prácticamente todo ilegal, vas a decirle a todo el mundo que él te estuvo acosando cuando nunca pasó. Por mujeres como tú, es que a las personas que sí le pasan de verdad, no les creen. Ese movimiento de yo te creo no funciona. Cualquier mujer hoy día puede hacer exactamente lo que hizo esta señora. De que sin pruebas ni nada, acuse a un hombre de que la acosara, de que no sé qué vaina, y todas las mujeres la van a apoyar. Si tú trabajas en algún lado y te acusan ilegalmente o falsamente de que estás acosando a una mujer, te van a despedir. Todo el mundo le va a creer a la otra parte, porque así es la sociedad de la que estamos ahorita. Y eso es una mierda por mujeres como esta. Créeme de que si este hombre no hubiese tenido esta cámara, su vida fácilmente arruinada. Señora, no sé quién chucha eres, no se ve tu cara, no te puedo juzgar físicamente. De lo que estoy escuchando, confirmado, eres una mierda. Eres una persona mala, vil. Y realmente ojalá el karma te pegue duro. Algún día. Mira, ¿sabe qué? Aquí la voy a bajar, ¿vale? No. Con todo respeto se lo digo. Termina el viaje. Señora, si no hay... A mí no me vas a dejar aquí porque llevo prisa y no voy a conseguir a otro taxista. Mire, no se preocupe, no le cobra el viaje, es en efectivo, no se preocupe. Ya terminé el viaje, ya, no se preocupe. No mames, llevo prisa, culero. Discúlpeme, señora, no la puedo llevar. Esta es muy grosera conmigo, no le ha faltado el respeto. Y usted está muy, pero muy grosera. De verdad que te voy a acusar de acoso. Ya hice tu pinche dinero, te va a pagar mi madre, pinche culero, mierda. Un aplauso para este hombre, porque realmente pues se comportó al final y al cabo dentro del margen profesional, o sea, de realmente pues lidiar con tipas como ella, que bien, la bajó, la tipa pues quedó como ahuevada ahí en mitad de la calle. Felicidades, hermano, no es tu culpa de que tengas que aguantar personas así, no te rindas, sigue chambeando lo que te gusta, si es que te gusta, y no dejes de que tu buena actitud sea arruinada por personas que tienen problemas en su vida y quieren traerlos a los demás. Por otra parte, esta señora, pues no tengo más nada que decir, eres una chucha de tu madre, ojalá el karma te pegue algún día. Yo como mensaje de todo esto quiero sacar es que siempre cuando vean algo así, de que alguien acusa a alguien de que la acosaron o algo así, o lo acusan de algo grave y no tiene pruebas, friend, escuchen los dos lados de la historia, porque a lo mejor puede ser que sea diferente a como lo cuentan. O sea, que alguien haga un hilo o alguien exponga a alguien no significa de que sea verdad. No porque sea una mujer significa de que tenga razón siempre, y también a la viceversa. Así que antes de juzgar a alguien de que lo acusan por algo, friend, imagínate, mañana me acusan de ser un nazi. O sea, ustedes como saben que yo realmente soy un nazi solo porque otra persona dice y me acusa de que yo soy un nazi sin pruebas, ¿significa de que yo tengo que ser un nazi? No. O sea, sí lo soy, pero puta, nadie lo puede comprobar. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video. Quiero saber ustedes qué opinan en los comentarios. El insulto más creativo acerca de la señora. Le voy a pasar $100 por PayPal. Y bueno, ya no tengo más nada que decir. Me voy.